Buenas tardes, amigos y amigas de todo el país. Bienvenidos a su programa Mundo Tech, que como todos los días le estará llevando hasta sus hogares lo último en tecnología. Y vamos a comenzar viendo los avances del día de hoy. Comencemos con la información. La policía boliviana utiliza escáneres y cámaras de vigilancia para la inspección técnica vehicular. El objetivo de esta iniciativa tecnológica es luchar contra la corrupción. En otro tema, Saudi Aramco, la petrolera más rentable del mundo, fue blanco de ataque con drones. Robots asesinos pueden causar una guerra o atrocidades masivas, advierte una ex ingeniera de Google. Thank you.
Alumnos e investigadores del Tecnológico de Costa Rica demuestran que a través de la inteligencia artificial se puede agilizar el diagnóstico de cáncer de mama. Y con esa información tecnológica dedicada al área de la salud, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque les estaremos presentando paneles solares que funcionan de noche. Enseguida retornamos. Continuemos con el programa. El Botón del Pánico es una aplicación móvil que ya cuenta con 800 descargas y tiene como fin ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Y la aplicación va a tener una opción.
necesito el consejo de un mandatario de nuestra recuperación. La comisión de internet es mínima, porque si no, pues si no se acepta para términos de posición, que están en las empresas, que decir, si no se acepta, si no se acepta, si no se acepta, que está preparado para poder defender. En cambio, con esto es una buena seguridad, que se nota en la seguridad. Actualizándose para que la policía con el monitor que tiene ese familia de ese sistema ellos puedan saber dónde se hicieron un caso no sé, no estuvieran arrestando un auto, no estuvieran llamando, entonces la policía va a saber hacia dónde se va, además de esta ubicación que se manda con en tiempo real y se va a conocer, así que con eso podríamos confinar en esos activos. Cambiemos de información. Científicos norteamericanos desarrollaron un panel solar que funciona de noche, esto aprovechando el calor del suelo. Gracias por elegirnos. Una niña cochabambina de tan solo 10 años desarrolló una aplicación para cuidar las plantas, esto aplicando robótica y programación. Thank you.
Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima con más de tecnología, pero antes de irnos les presentamos cuatro tecnologías que son a otro nivel. Chao, chao.